Ya estamos en el segundo bloque de la edición 1563 de Música y Propuestas. En este momento del programa convocamos a Alejandro Bravo, cantante y guitarrista de blues, el referente del género en nuestra ciudad, para que continúe desarrollando su investigación sobre la vida y la obra de los grandes maestros del género. Veamos qué ha preparado para hoy. ¡Adelante, Alejandro! Gracias, Tata. Para hoy les traigo novedades en la escena del blues local, ya que el próximo sábado 15 de abril se van a estar presentando el dúo que conforman Roberto Porcio y Adrián Jiménez en el Club Social ubicado en la Peatonal San Martín de la ciudad de Paraná a partir de las 22 horas. El evento está organizado por la Asociación Litoraleña de Blues, que también se hará cargo de la apertura del show. Adrián Jiménez y Roberto Porcio mantienen vivas las raíces de la música afroamericana, transportando al oyente a la esencia del blues. En un perfecto ensamble de voz, armónica y guitarra, el dúo de Adrián Jiménez y Roberto Porcio lleva a escena un repertorio de estilos variados sin descuidar las marcas estilísticas. Esa forma de tocar que es tan sanguínea, tan cruda y tan llena de energía. Armónicas diatónicas y cromáticas, como así también una interesante variedad de instrumentos de cuerda. La guitarra slide, el one string guitar y la cigar box son el marco perfecto para las voces de ambos músicos. Su repertorio está compuesto por clásicos como el Careless Love de Bessie Smith, You Don't Have to Go de Jimmy Reed y el Mystery Train de Junior Parker, pasando también por varios artistas como John Lee Hooker hasta algunos más oscuros como Hound Dog Taylor. Adrián Jiménez comenzó su carrera profesional en 1993 integrando diferentes agrupaciones de la escena bonaerense. Más adelante, en 1995, comenzó a tocar country blues con Gabriel Kreitzer y también fue un invitado recurrente de bandas como King Size de Daniel Raffo y Easy Babies. En el año 2000 formó su primera banda, con la que recreó temas del blues clásico e instrumentales de su propia creación. Participó en el primer Buenos Aires No Duerme y en las 6 fiestas nacionales de armónica. También realizó actos de apertura de shows internacionales de artistas destacados como Dave Myers, Billy Branch, John Primer, Eddie C. Campbell y Phil Guy. En Chicago tocó junto a las figuras más representativas del género. En Buenos Aires fue el primer armonicista de blues que actuó en el Teatro Colón. Y también se presentó en el Teatro Maipo, en el San Martín y en el Museo Larreta. En el año 2010 realizó giras por Chile y Brasil junto a Flavio Guimarães y Mitch Cashmar. También participó en la película en homenaje al gran armonicista argentino Hugo Díaz, que se tituló A los Cuatro Vientos, cuya banda sonora fue ganadora de un premio Martín Fierro. En julio de 2012 participó con su banda en el Festival Internacional de Blues en la Trastienda Club y acompañó a la cantante de Chicago, Deitra Farr. En septiembre también acompañó al cantante de Chicago, Tail Dragger. En octubre acompañó al bluesman de Mississippi, Dave Riley. Y en noviembre al bluesman de Chicago, Lou Rivel, en el octavo Festival Cervantino de la Ciudad de Azul. Además de estos conciertos, Adrián Jiménez es docente y dicta clases de armónica en la Escuela de Blues, que funciona en el Collegium Musicum de la Ciudad de Buenos Aires. También es endorser de la prestigiosa marca de armónicas alemanas, Seidel. En el año 2006 editó su primer disco solista, Armónica Blues, seguido de Rockin' Blues del año 2012.
Roberto Porcio comenzó a estudiar música a los 10 años. Su primer instrumento fue el piano. Primero estudió en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola y con el maestro Lito Valle, con quien también realizó sus primeros estudios de armonía musical. Ya en la adolescencia comenzó a estudiar guitarra eléctrica y fue allí cuando descubre al blues, un género con el que se apasionaría y más adelante se convertiría en un referente indiscutido de la escena del blues bonaerense. En forma autodidacta empieza a estudiar country blues acústico para luego desarrollar el estilo de blues de Chicago junto a la Blues Special Band liderada por Adrián Flores durante 3 años. En este periodo acompaña a grandes artistas del blues que pasaban por el Blues Special Club. Roberto Porcio acompañó artistas como Billy Branch, Little Mac Simmons, Lorenzo Thompson, James Wheeler, Eddie King, John Primer, Peter Smith, Jimmy Dawkins, Eddie C. Campbell, Carlos Johnson, Phil Guy, Lou Ribel, Sora Young y Jimmy Burns. También realizó giras por Argentina y Sudamérica. Participó de los festivales de Porto Alegre, San Pablo, el Festival de Blues de Florianópolis, el Festival de Blues de Riverao Preto, el Festival de Blues de Mr. Jones, los Buenos Aires Blues Festival en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, Festival Cervantino de Azul, Festival de Blues de Comodoro Rivadavia, Festival de Blues de Venado Tuerto y el Festival de Blues de Pergamino. Además de formar parte de la Blues Special Band, también integró agrupaciones como la King Size de Daniel Raffo, Nicolás Smolhan and the Shakes Dancers, 29 Caminos y también la banda de Adrián Jiménez. Hasta el día de la fecha participó en las más importantes grabaciones del blues nacional, dejando su sello indiscutible en discos como Llegaron los Blues y Blues from the Deep South de Adrián Flores y la Blues Special Band, Last Sessions del armoniquista Little Mac Simmons y They Call Me Carlos Johnson de Carlos Johnson. También participó en los 2 discos de Adrián Jiménez, en el disco de Daniel Raffo, Daniel Raffo y otros, Otra Realidad de la cantante Florencia Andrada, en el disco Blue de Lou Hernández y los 2 discos de su banda Easy Babies, El Blues Paga Mal y Tipos Raros. También participó del disco Insatisfacción Total de Tota Blues y los discos Blues en Español Volumen 1, 5 Guitarras del Blues y 4 Armónicas del Blues de la importante organización de difusión del género Blues en Movimiento. En el plano docente, también dicta clases en la Escuela de Blues del Collegium Musicum, como así también da un taller en la misma de guitarra slide y afinaciones abiertas. Actualmente es endorser de las guitarras Cort y se desempeña como guitarrista de su banda Easy Babies, donde recrean toda la esencia del blues en español con canciones propias, y con el dúo junto a Adrián Jiménez, donde desarrollan con un estilo personal toda la música afroamericana utilizando instrumentos como One String Guitar, la guitarra de una cuerda, y la Cigar Box Guitar, que es una guitarra construida con una caja de cigarros, y el clásico Bottleneck Slide. También se desempeña como músico acompañante de artistas de blues internacionales en el Festival de Blues de Buenos Aires, que se realiza todos los años en la Trastienda Club, y en las giras de estos artistas por el país y Sudamérica. Para finalizar, vamos a escuchar al dúo integrado por Adrián Jiménez y Roberto Porcio interpretando How Can You Do It, un clásico del señor John Lee Hooker. De esta forma me despido de ustedes hasta la semana que viene para seguir compartiendo la segunda parte en homenaje al gran armonicista James Cotton. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
radio, baby, gonna let you down. Baby, how can you do it? Baby, how can you do it? Baby, how can you do it? Throw my money around. I done told you once, I ain't telling no more. Next time I tell you, baby, gonna let you down. Baby, how can you do it? Baby, how can you do it? Baby, how can you do it? Throw my money around. How can you do it? Throw my money around.